Estén, hoy vengo a enseñarte cómo suena un sitar Bialatkan, también conocido como Gandhar Pacham. Como puedes ver, es un sitar tradicional, bastante sobrio, sin apenas ornamentaciones ni lo que se conoce como carmen, y cuya principal característica es que tiene 6 cuerdas y un clavijero vacío. Este sitar se afina ma, sa, ga, fa, sa, generando un acorde de do mayor, ¿vale? Con sa ga ma, que sería do mi sol. Con lo cual, siempre que toques en ragas que contengan esas notas, que contengan notas de la escala mayor occidental, podrás afinar el sitar de esta manera. Pero si bajas la tercera cuerda, lo bajas a com al ga, que sería mi bemol, formarías do, mi bemol, sol, un acorde de do menor. Ideal para tocar ragas, como ejemplo, como Bhairava. Incluso puedes ir más allá. Si coges la tercera cuerda y lo subes a ma, y la cuarta cuerda lo pasas de pa puedes formar un acorde de fa, ¿vale? Con sa, ma y da. Muy útil para tocar ragas del tipo de pared, ¿no? Cuyas principales notas juegan en torno al ma y al la. Pero es que incluso si la cuarta cuerda la bajas a com al da, que sería da, sería la bemol. Generas un acorde de fa menor, ideal para tocar una raga, por ejemplo, como se llama el conch.